buenas tardes, un gusto de encontrarnos. Estamos comenzando una nueva edición informativa por la pantalla de Canal 8 de Cablevisión Bella Unión, en una transmisión online para todo el mundo a través de nuestra cuenta de Facebook y también canal de YouTube. Decirles que vamos a contar en esta edición con una cobertura en cuanto a la inauguración de las remodelaciones y ampliación del liceo número 2 de nuestra ciudad, que desde hace ya varios meses se venía con esta tarea por la empresa contratada. Vamos a tener un resumen de los principales momentos, el corte de cinta, las distintas intervenciones en cuanto a la oratoria por parte de autoridades nacionales, departamentales y también a nivel de la institución del liceo número 2 de nuestra ciudad. Inauguración que se realizó el día jueves en horas de la mañana en dicha casa estudiantil. Hay novedades también del ámbito policial a través del comunicado de prensa de Jefatura de Policía Artigas para seccional séptima de Bella Unión, prisión preventiva, hurtos y daños con una prisión preventiva y también el hurto de una motocicleta. Tendremos el espacio contratado también por parte de la coordinadora zonal del Frente Amplio de Bella Unión con audiovisuales que han sido elaborados en la capital de nuestro país y que vamos a estar emitiendo en esta hora informativa. También decirles que tendremos varios comunicados de interés en cuanto a los datos actuales del tiempo: 19 grados la temperatura actual, la sensación térmica es de 18, humedad relativa al ambiente de 70% con una visibilidad de 10 kilómetros, vientos que soplan del sector sur-sureste a 17 kilómetros y medio por hora, presión atmosférica 1009.9 hectopascales. Para las próximas horas, el Instituto Uruguayo de Meteorología está pronosticando una máxima que se elevaría a los 19 grados, con cielo cubierto a nuboso, precipitaciones aisladas. Tendremos también los resultados de juegos de azar de este fin de semana y un pronóstico más ampliado del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Les propongo ir a la pausa comercial y al regreso ya comenzamos con el desarrollo de estas novedades. Nos llama la puerta del retroceso. Los mismos que te cierran las puertas. Los mismos que hacen que vivas entre rejas. Los mismos que te bajan el techo para que no puedas crecer. Activa la llave del cambio. Abrí la puerta a los que te dan certezas en momentos difíciles. Dalvi presidente, Andrés Rodríguez y Otto Fernández diputados en la 315. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación, llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide, una ciudad más bella, más viva, es posible. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local. Todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. Solo sueño de la gente que va. En Artigas, tus sueños siguen al frente. Pepe Mujica, senador. Nicolás Lorenzo, diputado. Lista 90609.
Savile. ¿Por qué Savile te facilita la vida? Porque al contado o financiado tiene los mejores precios y diseños en juegos de living, comedores, dormitorios y amoblamiento para oficinas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, herramientas para el hogar y sección tienda y zapatería. Savile te facilita la vida. Llegó la hora de pagar el impuesto de primaria. Es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. La primera cuota vence el 31 de mayo. Envía a DGI al 098-966-993 vía WhatsApp para recibir el saldo de tu deuda y la factura del impuesto. Lo pagás en redes de cobranza, cajeros automáticos o vía web desde la comodidad de tu hogar. Impuesto de primaria. Dirección General Impositiva. Somos una sociedad con mucho más bienes materiales, pero somos una sociedad más agresiva. Nuestra decadencia se ve en la incapacidad de coexistir y convivir como sociedad. Necesitamos un cambio hoy, un cambio de rumbo. Y sin duda somos gente con vocación y estamos preparados para cambiar el rumbo del país. Vota Talvi, presidente. Signorelli, diputado. Vota 1530. Imagínate, tú y yo. Para hacer que todos tus proyectos, tus sueños y tus ideas se pongan en movimiento, Multipréstamo de Bandes te da 100 mil pesos en 36 cuotas de 4.707 o el dinero que necesites con la tasa más conveniente, 35%. Cómodo, fácil y con menos requisitos. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy o en sucursales de todo el país. Somos Álvaro García y Cristina Lustenberg. Queremos hacer de este país un país mejor, renovarlo con autocrítica y con ideas claras de futuro. Nuestro país no es viable si niños y adolescentes están viviendo hoy por debajo de la línea de la pobreza. Que nadie quede atrás solamente por el lugar en el que le tocó nacer. Queremos un país sin pobreza infantil. Queremos trabajar para hacer del Uruguay un país desarrollado y sostenible. Ese es el frente amplio que nosotros queremos llevar adelante. Tienen nuestro compromiso para seguir trabajando. García Lustenberg al Senado. En Artigas, vota como diputado. Lidio Paniagua, lista 66. 66 por más izquierda, a la nueva lista voy a votar. Para seguir construyendo y no dar solo un paso atrás. Toda la población del departamento tiene a su alcance en Gremeda un centro de medicina intensiva polivalente. El mejor equipo médico y la más actualizada tecnología al servicio de cualquier emergencia. Instalaciones completas para reanimación, con monitoreo digital continuo de presión arterial, oxigenoterapia, detección mediante alarmas de ritmo cardíaco, desfibriladores y fuentes de tratamiento de aguas para diálisis, además de aislamiento para pacientes infectados. Todo conectado a una mesa central con controles permanentes. El CTI de Gremeda es de todos. Crecemos para darle salud a su vida. Bien, estamos de regreso. Le decíamos en titulares que días atrás se realizó la inauguración oficial de las remodelaciones y ampliación del Liceo número 2 de nuestra ciudad. Vamos a ir un compacto en imágenes captadas por nuestros colegas de comunicación aquí de Bella Unión referente a los principales momentos en cuanto a la oratoria e imágenes de la inauguración. Vecinos, público presente, buenos días.
Es con mucha alegría y orgullo que lo recibimos para inaugurar este centro educativo y su ampliación. Un sueño no se hace realidad mágicamente. Se necesita sudor, determinación y trabajo duro. Este liceo fue un sueño hecho realidad de muchos docentes, autoridades locales, comisiones vecinales de todos los barrios y de todas las fuerzas vivas de la localidad. Fue un arduo y comprometido trabajo de mucha gente emprendedora de este lugar del país, que entendieron el crecimiento de la zona y la necesidad de contar con otro centro educativo de enseñanza media. No puedo ocultar la satisfacción que me produce estar al frente de esta institución en este momento, porque como docente fui parte activa de quienes trabajaron para lograrlo. Hoy, como parte del equipo de dirección, continuamos diariamente trabajando por la educación pública. Un trabajo silencioso, pero muy comprometido por parte de cada uno de los actores educativos. Siempre buscando brindar a nuestros alumnos un aprendizaje para la vida. Ellos son nuestra principal prioridad. Lo hacemos con equipos docentes y no docentes, muy comprometidos con su labor, con los estudiantes y con la sociedad. Lo hacemos trabajando en red con las distintas instituciones de la localidad. Es por esa razón que vimos la necesidad de trabajar con el fin de lograr la educación para los adultos. Nos ha costado más de 7 años de mucho trabajo y muchas lágrimas. Hoy es una realidad el plan 1994. Gracias a nuestro inspector de institutos y liceos, profesor Diego Fernández, que siempre nos acompañó, y a la directora general del Consejo de Educación Secundaria, profesora Ana Olivera, que nos dijo sí a una necesidad de la población de Bella Unión. Respecto a la ampliación del liceo, también fue un sueño logrado por todos nosotros. Desde 2009 que estamos en la gestión del centro, soñábamos con mi compañera subdirectora de ese momento, profesora María del Carmen Farías, una cancha multiuso y un salón en un espacio que llamábamos la piscina, porque se llenaba de agua cada vez que llovía. Hoy contamos con una cancha multiuso, con iluminación, un hermoso salón reemplazó la piscina, una amplia y moderna biblioteca. Se construyeron además 3 salones, una sala de ascripto, batería de baños y un hermoso laboratorio de química. Esta ampliación fue lograda a través del trabajo en conjunto de docentes, sindicatos y autoridades de la enseñanza. Algunos sueños se han cumplido, pero no nos quedaremos estancados. Ya lo mencioné anteriormente, somos emprendedores. Seguiremos viendo necesidades y trabajaremos para lograrlas. Hoy decimos un gracias enorme a todos por este gran logro. Gracias. Es para la institución que sus estudiantes expresen sus emociones acerca de esta fecha tan importante. Quiero decirle que es para mí un honor poder dirigir estas palabras en nombre de los alumnos de esta institución. Hoy es un día muy especial para todos los aquí presentes. Es uno de esos días tan anhelados y que sin lugar a dudas después se recordará con mucha nostalgia. Hoy, 17 de octubre de 2019, empieza una nueva etapa muy importante en la vida de nuestro liceo. Y es sorprendente ver cómo el tiempo ha pasado y tener el privilegio de poder observar los cambios que ha tenido la infraestructura de nuestro liceo, en el cual cada uno de nosotros, alumnos, hemos pasado horas semanales, no siendo solamente nuestro lugar de estudio, sino que también el lugar donde hemos madurado, aprendido cosas extraordinarias y hemos crecido juntos emocional, física y personalmente. Recuerdo que hace poco estábamos entrando en nuestro primer día de clases, algunos por primera vez sin conocer el liceo y otros ya conociéndolo. Pero en fin, entrábamos juntos, unánimes, con esa expectativa de cómo sería afrontar esta nueva etapa. Junto a nosotros iban cuadernos nuevos y la incertidumbre de cómo serían nuestros compañeros. A lo largo del año, a muchos de nosotros nos tocó asistir a clases dentro de los contenedores, encontrándose estos en el patio del liceo, desprotegidos de la lluvia y del tiempo que no podíamos manejar, ya que eran problemas externos a nosotros, pero hoy vemos la recompensa de todo esto. A partir de lo anteriormente expuesto,
Hoy todos debemos recordar que la institución en general desde hace tiempo anhelaba que se pudiera extender la infraestructura de la misma, y este deseo hoy ha dejado de estar plasmado solamente en nuestra imaginación y se ha materializado. Por estas razones, de parte de todos los alumnos, quiero decir que damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas y todos los que hicieron su mejor esfuerzo para que este sueño se hiciera realidad. Muchas gracias a todos por su atención. Yo sinceramente no imaginaba que después de terminar mi actividad como docente en este centro de estudio, allá por el 2007, 12 años después, volviese nuevamente a esta querida institución para hacer referencia a un trabajo de una comisión conformada prácticamente por toda la comunidad de Bello Hermano. Autoridades nacionales, locales, profesores, personal docente, alumnos. Para mí realmente es un orgullo haber aceptado la invitación de parte de quien también integró esa comisión y hoy es directora de esta institución, la profesora Alicia Tejera. Decía un padre allá por 1997, Peter Núñez, decía: la unión hace la fuerza, la perseverancia tarde o temprano triunfa. Y realmente fue así, porque por problemas locativos del Liceo 1, que había sido creado ya por 1944, se vio la necesidad de contar con un nuevo edificio para justamente albergar a los alumnos del segundo año de bachillerato. Y esa decisión y esa necesidad que tuvo la comunidad de Bella Unión fue tomada por los vecinos de la zona, vecinos del barrio, instituciones sociales, partidos políticos. Los tres partidos políticos trabajaron en este tema. En aquel tiempo la primera Junta Local Autónoma, hoy está presente muchos integrantes de aquella comisión. Y nos reunimos en un local de la estación de jubilados acá, a pocas cuadras. Y ahí comenzamos a planificar ese camino que para nosotros era largo, por las dificultades que se vieron en aquel momento, 1997-98. Sin embargo, la tenacidad y ese espíritu de lucha que tiene la población de Bella Unión y que siempre la tuvo y que la mantiene y que a veces se profundiza y otras veces permanece en silencio y luego nuevamente surge, comenzó a manejarse. Y bueno, se consiguió, y discúlpeme que le vaya detallando los pasos, pero a veces es necesario para tener una idea de cómo se llega, cómo se llegó a este hermoso local. Conseguimos la donación del terreno por parte de la Intendencia. La Junta Local Autónoma declaró de interés local. La Junta Departamental, a través de la Comisión de Cultura, lo declara de interés departamental. Y además comenzó un trabajo puerta a puerta, buscando las firmas, recogiendo firmas de los vecinos. Y con ese paquete de 1.500 firmas y con toda ese sueño, como muy bien lo dijo el profesor, fuimos atrás de esa meta tan anhelada. Se hicieron viajes a Artigas, a la capital, se hicieron viajes a Montevideo, porque es así, ¿no? Hay que ir hacia el sur,
Esa es la gran dificultad que tiene la gente que vive en el interior, los departamentos, las localidades chicas. Tienen que golpear puertas permanentemente. Golpeamos algunas puertas. No hubo resultado. Seguimos insistiendo. Volvimos. Y ese sueño seguía firme siempre. Se lo comunicamos a la directora entonces del Liceo 1, la profesora María Luisa Parilla, que se viese la intermediaria entre esta comisión formada por todos los, digamos, toda esa unión. Y ella se pidió la intermediaria. Y bueno, los consejos de concentrado ya por 1998 elevan una nota al CONICEN, donde comunican que el Consejo Concentrado había aprobado la instalación de un nuevo liceo acá en Bellavión. El CONICEN, al poco tiempo, también da el visto bueno. Se comunica a la directora regional, la directora regional lo comunica a la dirección del liceo, y esa noticia llega a Bellavión. Problema de presupuesto, fondos, dificultades. Pero la obra comenzó en el año 1999. El 30 de marzo del 2000 quedó prácticamente inaugurada. Una alegría para toda la comunidad. Yo era profesor acá. Tengo alumnos presentes que hoy son profesores. Observo allí, por ejemplo, a Natalie, alumna de cuarto año. Y bueno, observo al profesor Antonio Zafarías, a la profesora Ana Conti, el compañero edil de la Junta Local, Hugo Dávila, perteneciente a otro partido, y lo digo públicamente para que ustedes vean que se puede trabajar en forma conjunta, más allá de las divisas de cada uno. Y así fue, y hoy estamos se está inaugurando el anexo de este liceo, y verdaderamente es una hermosa obra. Y esos fueron los pasos que dimos nosotros. Se cumplieron, hemos logrado, estamos satisfechos con lo que se hizo, pero no es producto de una persona, es producto de todo un colectivo, de toda la comunidad de Bella Unión. Detrás de cada obra siempre hay un grupo, y en este caso el grupo fue muy grande. Eso es así. Quiero terminar estas pocas palabras, decirle a los alumnos que la educación es la mejor riqueza que ustedes puedan recibir en la vida. Y como decía mi padre, es la única, es lo único que te puedo dar. Y con eso, seguro, ustedes son triunfadores en la vida. Así que aprovechen esta hermosa institución, aprovechen este clima de convivencia que se vive en este liceo, que siempre se vivió y que mantiene sus paredes intactas, sus vidrios enteros. ¿Por qué? Porque esta institución que está acá es de todos, y cuando todos lo sienten que es propio de cada uno, la cuidamos más que nunca. Ojalá esta cancha que esté acá, ojalá tenga un beneficio hacia afuera, que pueda servir de función, de ayudar también a que esta institución esté abierta en algún momento y que puedan disfrutar quienes no asisten al liceo por diversas situaciones. Así que para mí me siento realmente muy contento, muy orgulloso de estar acá, y bueno, agradecer nuevamente a la directora por su invitación. Así que sigan adelante. Más adelante vamos a tener un poco más de material recabado sobre esta inauguración de ampliación y remodelación del liceo número 2 de nuestra ciudad. Decirles que se vienen cumpliendo una serie de actividades dentro del cronograma previsto por la barra de Ocuaraí
en un nuevo aniversario de su emancipación como municipio. Está previsto para la jornada de mañana martes las actividades centrales, que comenzarán a la hora 14 con exposición de artesanas del programa Asistencia Social, Octubre Rosa en el tema de salud y Feria de Gutiérrez. A la hora 15, presentación de niños del proyecto de asistencia social, karate y también otra serie de actividades deportivas. 16 horas, presentación de banda de la Escuela Nilsa. Hora 16:30, presentación de la banda de la Escuela 22 de Octubre. 17 horas, teatro de calle. Hora 18, grupo de danza de la profesora Solange Bertazzi, aquí de Bella Unión, ballet flamenco, entre otros. Hora 19, alumnos de música del profesor Mario Morito, también de Bella Unión, que participarán mañana en Barra do Quaraí. A las 20 horas, presentación de Invernadas del CTG Piquete Porteira de Río Grande. 20:30, presentación del campeón estadual de Yula. Hora 21, show Chiquito y Bordoneio, está previsto mañana, actividades centrales en el marco del nuevo aniversario de emancipación de Barra do Quaraí, que reitero, comenzará a las 14 horas. La invitación para que las familias de la región puedan acompañarlos en este festejo. Vamos a ir a continuación al espacio contratado por la coordinadora zonal del Frente Amplio Bella Unión. Thank you.
Quienes trabajamos de jóvenes le damos un gran valor a la experiencia. Sabemos lo que significa el trabajar siempre con responsabilidad para recibir un salario, pagar las cuentas, llenar la olla, mandar los gurises a la escuela y de vez en cuando poder darse un gustito. Por eso vamos a ser inflexibles a la hora de priorizar estas cosas, las que importan, y lo vamos a hacer con nuevas ideas. Tengo la experiencia para hacerlo y me acompaña un equipo con energía renovada. No arriesguemos nuestra estabilidad. Sin la confianza, no existiría la amistad. No existirían las relaciones que forman los vínculos verdaderos, los que sostienen las cosas pequeñas, las de todos los días. Y la confianza también es clave a la hora de formar equipos. Solo así es posible transformar los sueños en realidad. Solo así se puede conducir un país con certezas. Y los hechos son generadores de confianza. Somos el proyecto político que ha tenido a la gente en el centro de sus desvelos. No arriesguemos nuestra estabilidad. A los ingenieros se nos da mejor movernos en el mundo de las certezas que en el de las palabras. Nos sentimos más cómodos. Estamos preparados para eso, para ser precisos en nuestros proyectos, para que las máquinas se enciendan, para que los puentes se tiendan, para que el futuro funcione. Nuestro mundo es el de la seguridad. Y yo estoy seguro que nuestro país está preparado para nuevas ideas que nos permitan enfrentar nuevos desafíos. Venimos construyendo certezas y las seguiremos construyendo con nuevas ideas. No arriesguemos nuestra estabilidad. El futuro tiene desafíos enormes. Desafíos que se verán en nuestra vida diaria, en el ambiente, con nuestros niños y con nuestras personas mayores. No hay futuro si no se tienden puentes y se dialoga con quienes piensan diferente, pero vienen con el espíritu de hacerlo mejor. El país necesita nuevas ideas y la misma sensibilidad. No arriesguemos nuestra estabilidad. A mí me dicen el Turco, y los fines de semana ando con Martínez de gira por todo el Uruguay, desde el principio de la campaña. Mirá que hicimos kilómetros, Daniel es muy especial. Cuando abraza, abraza. Y en el contacto con la gente, vos te das cuenta el tipo de persona que es. Me emociona verlo rodeado, respondiendo cada saludo. Con que al Alto del 23 solo venga la gente que abrazó en el camino, ¡fa! Va a ser inolvidable. Vení, vení con lo bueno. Vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo. Bien, así compartíamos el espacio contratado por la coordinadora zonal del Frente Amplio de Bella Unión. Vamos a ir a continuación a las novedades del ámbito policial. Para ello damos lectura al comunicado de prensa de Jefatura de Policía Artigas. División Territorial 2, Seccional Séptima Bella Unión, prisión preventiva. Por disposición judicial fue conducida y detenida una persona del sexo masculino mayor de edad. Culminada la instancia judicial, el señor juez letrado actuante dispuso formalizar la investigación contra el imputado por la comisión de reiterados delitos de abuso sexual, uno de ellos especialmente agravado, imponiéndole como medida cautelar su prisión preventiva durante 150 días. Hurtos y daños, prisión preventiva, tras denuncia de hurto en comercio y daños en fincas, fue conducido un joven de 21 años de edad, a quien se le incautó los efectos hurtados y una motocicleta. Por disposición de la señora fiscal actuante, ingresó como detenido. Culminada la instancia judicial, el señor juez letrado actuante dispuso con medida cautelar su prisión preventiva durante 120 días por la comisión de un delito de violación de domicilio, un delito de hurto y un delito de desacato, todos ellos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Hurto de motocicleta, fue denunciado ayer el hurto de una motocicleta modelo Max 110, matrícula GBK 174, de color negro, sustraída desde la galería de una finca ubicada en calle Cerro Largo, donde se encontraba estacionada con la llave de encendido puesta. Bien, son los hechos que se destacan en materia policial de estas últimas horas a través del comunicado de prensa de Jefatura. Nos vamos a una nueva pausa comercial y al regreso continuamos con más novedades. Con los mismos colores, una institución modelo en el interior. Hágase socio por tan solo 100 pesos
y disfrute de sus modernas instalaciones totalmente equipadas para reuniones familiares, celebraciones o cualquier evento. Parrillero y comedor completo, alojamiento y espacios para reuniones familiares y sociales. Con los mismos colores, una institución ejemplar. Conquista para tener un Uruguay mejor. Vota 66 por Más Izquierda, para mejor salud, mejor trabajo, mejor educación para tus hijos y un futuro mejor para todos. 66 por Más Izquierda, la nueva lista voy a votar. En productos de panificación somos los mejores. En carnicería, los mejores cortes y calidad de exportación. En autoservice, todo para la canasta familiar a precios muy convenientes. La Española, panadería, carnicería y autoservice. Se aceptan tarjetas del Mides y tickets de alimentación y otras. La Española fabrica y distribuye fideos y pastas Santa Clara. Informa la Intendencia de Artigas. Se recuerda que los convenios por patentes derrotados del Plan de Regularización de Adeudos 2018, que hayan caducado, se mantendrán vigentes hasta el 31 de octubre de este año. Aproveche y recupere los beneficios de este plan. Tenga en cuenta que próximamente comenzarán los controles sobre la situación tributaria de los vehículos en rutas nacionales y localidades departamentales. Por consultas, dirigirse a la Oficina de Tributos de Artigas, Bella Unión o localidades del interior. Previsora Mitre, el nombre del mejor servicio. Convenios fúnebres en todo el país. Servicios en Bella Unión, Tomás Gomenzor y Baltasar Brum. Servicio fúnebre gratuito para cajas de industria y comercio civil y rural. Convenios con socios de ANDA, Cooperativa Electoral y Magisterial. Retirados militares y policiales, incluyendo sus familiares. Previsora Mitre, Aparicio Sarabia 660, teléfono 4779-4444. Que tu mirada ya estaba llamándome. Somos vanguardia en la moda de calzados. Somos pasarela y exponemos lo más actual para damas, caballeros y niños. Si sos deportista, en Pasarela Sport encontrás todo lo que necesitas para tu deporte preferido. Championes, vestimenta y equipos. Todo en las mejores marcas internacionales. Calzados, deportes y sport lo tiene Pasarela en la Barra. Pasito a pasito, suave, suavecito. Puesto Santa Lucía, Victoria 1 a la salida de la Barra. Y ahora Victoria 2 en pleno centro, con la atención de Yuri y su equipo. Los mejores precios en gasolina común y aditivada, gasoil y etanol, lubricantes Texaco y Petrobras. Puesto Victoria 1 y 2, Barra del Cuareim. La responsabilidad es nuestro lema. Taller El Harry, mecánica en general, especializado en vehículos pesados. Y Transportes San Quintín, transporte nacional de cargas y encomiendas. Venta de cubiertas y llantas para vehículos pesados. Y anexo, distribución de raciones Calzal para pequeños y grandes animales. El Harry, en dos locales, Melo 708, teléfono 4779-3342 y Lirio Moraes 1545, teléfono 4779-2314, celular 099-779-365. Hoy nos encontramos capacitados y preparados para asumir esa tarea de representar a Bella Unión
y al departamento. Rumbo hacia el cuarto gobierno del Frente Amplio. Silvio Ríos, Jorge Ferrari a la Diputación. Lista 99712-2010. Farmacia Victoria en La Barra, completo stock en medicamentos nacionales e internacionales, destacando cloreto de magnesio y graviola, productos para peluquería, para laseados progresivos, shampoo varias marcas, tintas en colores de moda, maquillajes Dailus, colágeno en polvo y cápsulas, omega masticable sabor naranja para niños y adultos. Farmacia Victoria en La Barra. Olimpio Pereira Funes Seguros. Seguros agropecuarios, hortícolas, maquinarias, multirriesgos. Asesor exclusivo de Banco de Seguros del Estado. Contáctenos por el 099-72-2841 o 4779-2259. Promoción de seguros con premios y beneficios. Avenida Artigas 1404 y en Tomás Gómez Oro 25 de agosto 131. Olimpio Pereira Funes Seguros. A los ingenieros se nos da mejor movernos en el mundo de las certezas que en el de las palabras. Nos sentimos más cómodos. Estamos preparados para eso, para ser precisos en nuestros proyectos. Para que las máquinas se enciendan, para que los puentes se tiendan, para que el futuro funcione. Nuestro mundo es el de la seguridad. Y yo estoy seguro que nuestro país está preparado para nuevas ideas que nos permitan enfrentar nuevos desafíos. Venimos construyendo certezas y la seguiremos construyendo con nuevas ideas. No arriesguemos nuestra estabilidad. Tu elegancia depende de una buena elección donde se manifiesta tu buen gusto y estilo personalizado. Boutique Mario selecciona para vos los modelos y colores que son tendencia en la moda internacional. Para damas y caballeros, confecciones sport y para fiesta. Con sellos de distinción, solo las encontrás en la boutique más exclusiva, Boutique Mario. Mercado Libre. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. ¿Sabías que rige una nueva ley que promueve el empleo decente para trabajadores sin actividad laboral desde los 15 años y en especial para mayores de 45? Nosotros contratamos a través de la ley y queremos resaltar especialmente la sencillez y la agilidad a la hora de acceder a sus beneficios. Se puede acceder a un gran número de trabajadores respetando el perfil que la empresa necesita en muy poco tiempo. Se trata de una herramienta muy beneficiosa para el trabajador, para el empresario y para el país. Infórmate en viatrabajo.mtss.gov.uy o a través del 0800 7171. INEFOP, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. Estamos acompañando a Julio, no solo por lo que puede llegar a hacer con su gente, es por lo que hizo. Aquí está el sello de la acción, el sello del cumplimiento. Julio cumplió el contrato. ¡Vamos con Julio! Yo no nací para cumplir tus sueños. Nací para cumplir los míos. Necesito que me acompañes. Que me alientes con tu presencia. Con tus cuidados. Con tu protección. Con tu ternura. Con tu amor incondicional. Por más infancias felices, no más violencia. El fútbol es solo un juego. El fútbol es solo un juego. ¡El fútbol es un juego! ¡El fútbol es un juego! ¡Vení, vení con lo bueno! ¡Vamos a hacerlo mejor! ¡Vamos a hacerlo mejor! Por el Uruguay de la esperanza, por el Uruguay del futuro, a votar Frente Amplio el 27 de octubre, por la esperanza, por el futuro, ¡viva el Frente Amplio! ¡Viva el futuro! ¡Viva el Uruguay!
Pelaje Criollo en la cuarta cuadra de La Barra es también la casa de las habaianas. Habaianas tradicionales y en la línea top en todos los colores, para niños y adultos. Pelaje Criollo en La Barra le recuerda que tiene además ropas para el hombre de campo y aperos para su montura. Daniel Martínez, presidente. Yamandú, diputado. Nuevo impulso. 21-21-808. El 27 de octubre, Frente Amplio. 21-21-808. El Frente Amplio de Bella Unión invita al banderazo. Bien, estamos de regreso. Vamos a ir a una segunda etapa de imágenes de lo que acontecía en la ceremonia de inauguración de las remodelaciones y ampliación del Liceo número 2 de nuestra ciudad. Antes, público en general, es con inmensa alegría que los recibimos hoy para celebrar la inauguración de nuestro liceo, así como su ampliación. 17 de octubre de 2019, llegó el día, el de celebrar entre todos que nuestro liceo creció. Atrás quedaron aquellos días que, como estudiante aún, decíamos, vamos al Liceo 2, sin saber hacia dónde dirigirnos. ¿A los salones del Banco Hipotecario? ¿A la Asociación de Plantadores? ¿Al Liceo 1? Hoy ya no tenemos dudas. Podemos decirlo con certeza y sin titubear. Vamos al Liceo 2. Y en nuestra mente, casi en forma inmediata, se nos hace presente la imagen de este hermoso edificio. Edificio que, junto con mis compañeros en el año 2001, tuvimos el privilegio de darle vida por primera vez. Ya no teníamos recreos en las veredas, en donde la cantina era el supermercado a la vuelta de la esquina. Y lo mejor de todo, podías encontrarte con tus amigos en el recreo. De a poco fuimos siendo partícipes de la vida de este centro, más aún cuando Rubén Jiménez, compañero de clase, le regaló al liceo todo su talento en forma de un logo. Casi 20 años pasaron de aquel momento y hoy nuestro centro creció. Crecieron los espacios de esparcimiento, los salones, los pasillos, la biblioteca, la sala de profesores, el laboratorio de química, la inscripción, la dirección y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar la construcción de nuestra cancha multiuso. Allí, en esa cancha, vimos casi sin poder creerlo cómo España, representada por el trintrín de los docentes, fue derrotada por Dinamarca, representada por estudiantes de tercero derecho 1, en el primer mundialito disputado en nuestro patio. Patio, además, se vio colmado de público cuando abrimos las puertas del centro de la comunidad, invitándolos una vez más, como hace 16 años, a disfrutar de nuestro fogón liceal. Ha crecido, nuestro liceo ha crecido, y con ellos vinieron nuevos desafíos, como el de mantenerlo limpio y ordenado con la misma cantidad de auxiliares de servicio, o como el enorme desafío de atender a más de un centenar de adultos pulsando el plan Marta Haverbrook. Desafíos que solo han podido enfrentarse gracias al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de todos los actores institucionales. A todos ellos, gracias. Gracias por hacernos sentir que se puede, que no importa qué tan grandes puedan parecer los desafíos, que por más grandes que parezcan, nunca serán más grandes que las ganas de este colectivo de hacerle frente, con la certeza de que trabajando juntos podemos superar cualquier obstáculo. Muchas gracias. Bien, momento de ir a una nueva pausa comercial y al regreso en el tramo final de esta edición informativa ya tendremos los resultados de juegos de azar y el pronóstico del tiempo a cargo de Inumet.
nos llama a la puerta del retroceso. Los mismos que te cierran las puertas. Los mismos que hacen que vivas entre rejas. Los mismos que te bajan el techo para que no puedas crecer. Activá la llave del cambio. Abrí la puerta a los que te dan certezas en momentos difíciles. Talvi presidente, Andrés Rodríguez y Otto Fernández diputados en la 315. Campaña de reciclaje. No olvidemos que envases plásticos, cartones y otros elementos se pueden reciclar. Se deberán compactar, es decir, achicar, antes de tirarlos. Esos residuos no se deben arrojar a los contenedores. No se deben arrojar a los contenedores. Deberá coordinar con antelación, llamar al 4779-2161 de 7 a 13 horas. Un equipo pasará por donde usted indique, en día y hora, a retirar los residuos. No lo olvide, una ciudad más bella, más viva, es posible. Construimos su casa desde el cimiento al techo, en un solo local. Todo lo necesario, hierros, maderas, pisos, cielo raso, aberturas, arena, pedregullo, ticholos, ladrillos, herramientas, materiales eléctricos, pinturas Renner, Agronorte Total, Barraca y Ferretería, La Valleja, 1208, teléfono 4779-6711, entrega a domicilio. Solo sueño de la gente que va. En Artigas, tus sueños siguen al frente. Pepe Mujica, senador. Nicolás Lorenzo, diputado. Lista 90609. Savile. ¿Por qué Savile te facilita la vida? Porque al contado o financiado tiene los mejores precios y diseños en juegos de living, comedores, dormitorios y amoblamiento para oficinas, equipos de gimnasia, electrodomésticos, herramientas para el hogar y sección tienda y zapatería. Savile te facilita la vida. Llegó la hora de pagar el impuesto de primaria. Es obligatorio para inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. La primera cuota vence el 31 de mayo. Envía a DGI al 098-966-993 vía WhatsApp para recibir el saldo de tu deuda y la factura del impuesto. Lo pagás en redes de cobranza, cajeros automáticos o vía web desde la comodidad de tu hogar. Impuesto de primaria. Dirección General Impositiva. Somos una sociedad con mucho más bienes materiales, pero somos una sociedad más agresiva. Nuestra decadencia se ve en la incapacidad de coexistir y convivir como sociedad. Necesitamos un cambio hoy, un cambio de rumbo. Y sin duda somos gente con vocación y estamos preparados para cambiar el rumbo del país. Votá Talvi, presidente. Signorelli, diputado. Votá 1530. Imagínate, tú y yo. Para hacer que todos tus proyectos, tus sueños y tus ideas se pongan en movimiento, Multipréstamo de Bandes te da 100 mil pesos en 36 cuotas de 4.707 o el dinero que necesites con la tasa más conveniente, 35%. Cómodo, fácil y con menos requisitos. Multipréstamo de Banco Bandes. Pedilo en bandes.com.uy o en sucursales de todo el país. Somos Álvaro García y Cristina Lustenberg. Queremos hacer de este país un país mejor.
renovarlo con autocrítica y con ideas claras de futuro. Nuestro país no es viable si niños y adolescentes están viviendo hoy por debajo de la línea de la pobreza. Que nadie quede atrás solamente por el lugar en el que le tocó nacer. Queremos un país sin pobreza infantil. Queremos trabajar para hacer del Uruguay un país desarrollado y sostenible. Ese es el Frente Amplio que nosotros queremos llevar adelante. Tienen nuestro compromiso para seguir trabajando. García Lustenberg al Senado. En Artigas, vota como diputado. Diputado Lidio Paniagua, lista 66. 66 formas si quieras. A nueva lista voy a votar. Para seguir construyendo y no dar solo un paso atrás. Toda la población del departamento tiene a su alcance en Gremeda un centro de medicina intensiva polivalente. El mejor equipo médico y la más actualizada tecnología al servicio de cualquier emergencia. Instalaciones completas para reanimación, con monitoreo digital continuo de presión arterial, oxigenoterapia, detección mediante alarmas de ritmo cardíaco, desfibriladores y fuentes de tratamiento de aguas para diálisis, además de aislamiento para pacientes infectados. Todo conectado a una mesa central con controles permanentes. El CTI de Gremeda es de todos. Crecemos para darle salud a su vida. Bien, regresamos al tramo final de esta edición informativa y a continuación vamos a presentarles los resultados de juegos de azar de este fin de semana, comenzando por la quiniela nocturna. Primer premio 192, del segundo al décimo 820, 327, 866, 227, 034, 249, 109, 013, 006. Del undécimo al vigésimo premio 827, 713, 021, 229, 934, 157, 250, 593, 910 y 158. La tómbola nocturna el día sábado quedó conformada de la siguiente manera: 02, 06, 07, 09, 10, 13, 20, 21, 27, 29, 34, 45, 49, 50, 57, 58, 66, 92, 93 y 96. Ayer por la noche se sorteó el 5 de oro. Números favorecidos en el pozo de oro: 01, 10, 14, 17, 19. Bolilla extra el 26. Hubieron 3 aciertos en el pozo de oro, 6 aciertos en el pozo de plata. Números del sorteo revancha: 02, 09, 14, 15 y 38. Un acierto en el sorteo revancha. Bien, seguidamente vamos a ir al pronóstico del tiempo a cargo del Instituto Uruguayo de Meteorología. Para lo que resta esta jornada, INUMET está pronosticando una máxima que se elevaría a los 19 grados, con cielo cubierto nuboso, precipitaciones aisladas. Mañana martes a la mañana mínima de 8 grados con cielo nuboso, periodos de algo nuboso. En la tarde noche máxima de 21 grados con cielo algo nuboso y nuboso, periodos de cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. Llegamos al final de esta edición informativa por la pantalla de Canal 8 de Cablevisión Bella Unión, en forma online para todo el mundo a través de nuestra cuenta de Facebook y canal de YouTube. Será entonces hasta la próxima edición informativa.